Hay herramientas muy poderosas como el Canvas, como el Design Thinking, que lo que tienen es básicamente una economía de recursos y un pensamiento de diseño que ayudan a darle forma a las intuiciones, a darle forma a las ideas y poder encauzarlas hacia la materialización de un proyecto. Hacer simple lo complejo, tratar de pensar a partir del cliente, tratar de conectar con tu propósito, tratar de ver cuál es el sentido, es parte de un proceso que fundamentalmente tenemos que entender que lo que tenemos que lograr son aquellas cosas que generan impacto a partir de una economía del tiempo, de los recursos y fundamentalmente de las energías.